Nos hemos juntado hoy otra vez aquí delante del Parlamento de Navarra para denunciar que a la mujer detenida en el 8 de marzo de 2021 su juicio sigue para adelante y el fiscal le pide 15 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad. Creemos que es un juicio totalmente injusto, ya que en las imágenes que se grabaron y se vieron en el 8 de marzo de 2021 no se aprecia por ningún lado atentado a la autoridad por parte de nuestra compañera, y nos hemos juntado para denunciar toda esta situación y sobre todo para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esta compañera. Creemos que es un proceso que ni debiera haber empezado, pero exigimos que se pare y se absuelva a nuestra compañera. Ya nos juntamos en junio, cuando tuvo que ir a declarar al juzgado de instrucción. Recibimos el apoyo de prácticamente todos los colectivos del movimiento feminista de Navarra, y hoy nos hemos juntado otra vez aquí con el apoyo de todo el movimiento feminista y también con el apoyo de muchos colectivos del movimiento popular, para denunciar esta situación totalmente injusta y para dar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a la compañera. Sí que hubo dos compañeras que, a causa de la actuación policial totalmente desproporcionada, tuvieron que recibir atención médica, entre ellas la compañera detenida, que también queremos volver a denunciar la actuación totalmente desproporcionada y violenta de la policía foral, y de momento parece ser que no han llegado ni más multas, ni se han abierto más causas. ¡Hora borracha feminista! ¡Hora!